Aquesta és una de les estacions d'esquí més maques i peculiars del Pirineu Oriental, situada a les valls del Capcí i de la Cerdanya Francesa, el cor del Parc Regional dels Pirineus Catalans. S'anomena Espai Cambra d'Asa i va sorgir de la unió de dues petites estacions. Donc, la historia del Cambra d'Asa empieza con dos estaciones distintas, la de Eine y la de Saint-Pierre del Forcat. Dos estaciones pequeñas, demasiado pequeñas para funcionar normalmente. Y en 1999, la prefectura de Pyrénées Orientales dice a los dos alcaldes que se necesita trabajar juntos para que la explotación del dominio esquiable pueda continuar. Ahora los dos alcaldes se trabajan conjuntos con el presidente del CIECA y pienso que la estación tiene un futuro muy interesante porque es un dominio esquiable del Pirineo Oriental muy interesante. En companyia d'Arnau recorrerem tota l'estació de punta a punta després de les nevades de finals del passat mes de gener. Este taller de arrastre es el primero de la estación. Antes los primeros esquiadores vienen con el coche hasta el Pla, al tope del Teresía actual. Tot i que a primera hora del matí estem a l'ombra del pic Cambra d'Asa, de 2.750 metres d'altitud, el primer que Arnau ens vol ensenyar és justament aquesta muntanya que dona nom a l'estació. Es el magnífico y precioso circo del Cambra d'Asa, donde se puede practicar todas las actividades de montaña que puede ser. La escalada mixta, los canales de hielo, cuando hay hielo, de nieve también. Y se puede también esquiar pendientes muy fuertes, casi 50-60 grados cuando hay nieve. Y es muy interesante para el esquí de montaña. De fet, tot seguit ens desplacem cap a la cota més alta i, per tant, ben a prop de les canals de neu que davallen del cercle de Cambra d'Asa. Per això, agafem el telesquí de Font Petita i, posteriorment, el de Font Freda, fins a arribar a 2.400 metres d'altitud. D'aquí podem veure tota la Cerdanya i, detrás de mi, el Capcir. Totes les estacions, els pobles de la Baja Cerdanya, Puigcerdà, Er, Sayagüez, Bolquer. Podemos ver todos los pueblos y también todas las montañas. Se puede ver la Pedra Forca, la Sierra de Cádiz, el Carlit, el Peric, todo. Tenemos el mundo al nuestro pie. A més, en dies sense res de calitja, des d'aquí també es pot veure el mar. Durant uns minuts sortim de pistes per contemplar el cercle de Cambra d'Asa de més a prop. Ara, a primera hora del dia, bufa vent a la cresta. Per sota es pot veure la vertiginosa canal només apta per a especialistes del freeride, sempre que hi hagi bones condicions de neu. Des d'aquí podem contemplar l'extens bosc de pi negre que recobreix totes les muntanyes del voltant, ara ben cobertes de neu. Justament per dins d'aquest bosc es troben totes les pistes de l'estació de Cambra d'Asa, unes pistes que en dies com avui cal sumar-hi uns esplèndids fora pistes. És la última nieve de ayer. Está muy fresca, polvo. Está la nieve del Cambra d'Asa al norte, pero muy pulverosa. Tenemos unos 40 centímetros y con el viento en el bosque tenemos 50 o 60. Es una estación donde se puede hacer freeride, pero debe tener en cabeza que el freeride es peligroso y hay que tener el material necesario, el detector de víctimas de avalancha, la sonde, prueba, y también la pala para salir tu compañero detrás de la nieve si es necesario. Finalment, un llarg flanqueig permet retornar a pistes, en aquest cas a una pista sense trepitjar i, per tant, plena de bams. El domini esquiable del Cambra d'Asa se compone de dos partes. Una parte alta,
a donde somos ahora, que es muy deportiva, muy alpina, si se puede decir, en los Pirineos, que está muy interesante por los esquiadores que tienen un buen nivel técnico. Hay solo pistas negras y rojas, solo. Tenemos algunas que no tocamos con las máquinas, como este. Y tenemos otra parte abajo, debajo del Teresía y en el fronte de nieve de Eina, que es muy fácil con pistas verde principalmente, algunas de azul, mucho más sol. Y es bastante interesante para los debutantes y los que quieren disfrutar un poco del sol y de los placeres de la nieve. Juntament amb 8 estacions més, l'espai Cambra d'Asa forma part de les anomenades estacions de neix catalanes. La majoria disposen de pistes suaus ideals per a famílies, però aquí el cercle de Cambra d'Asa li dona un plus addicional. Cette station, pour moi, c'est la station la plus nature du département, des neiges catalanes. Elle permet de faire du très beau ski parce qu'elle a un ensoleillement qui est limité. Du coup, la neige ne se transforme pas beaucoup. Mais en plus de ça, elle nous offre ce panorama et des couloirs qu'on peut faire en alpinisme et en ski alpinisme à tout moment de l'hiver, de décembre au mois d'avril. Altre cop agafem el teleski del Pla, de 2 places, per desplaçar-nos ràpidament cap al sector d'Eina. Esta pista verde, muy fácil, mesura 3 kilómetros y 500 metros. Está muy interesante para los debutantes. Aquesta pista s'anomena Promenada en Foret, que vol dir passejada pel bosc, i és la millor forma d'arribar al sector d'Eina. Somos aquí en el centro de la estación de Eina, en el frente de nieve, donde puedes encontrar el restaurante y también el hotel del Roc Blanc. Es un lugar donde se puede disfrutar del sol, o a donde los padres, los papás y los mamás puedes dejar en terraza y ver los pequeños esquiar. Enfrente, un lugar muy accesible y muy atractivo para disfrutar del sol. Sobre el sector de Eina solo tenemos telerastre, tenemos 5 sobre la zona debutantes y tenemos 2 otros más que permiten de subir al tope de la estación, que distribuyen los esquiadores sobre una negra y una roja. Tenemos en todo sobre la estación un telesilla, 2 telerastre y 3 pequeñas cintas para los debutantes. Ens trobem a la base de l'estació d'Eina. Aquí les pendents són molt suaus, però Arnau ens vol portar a la part superior. Per això ens desplacem fins a agafar el telesquí anomenat de la Couler. I un cop a la part superior, ens desplacem per agafar un segon telesquí, aquest altre anomenat Liaison. D'aquesta manera, ens situem pròxims a la cota 2400. La pista que anem a baixar és una de les més emblemàtiques de Cambra d'Asa i, com es pot veure al rètol, no està exempta de perill. Somos en la pista de Fonfred, es una roja, pero es integralmente natural. No hacemos trabajo con las máquinas ni en verano ni en invierno. Todo es natural. O sea, hay booms y hace unos 600 metros de desnivel desde el tope de Saint-Pierre a casi 2004 y podemos bajar a la 1600 metros. 600 metros sin parar es una buena bajada y un desafío. A vista d'ocell podem veure aquesta llarga pista sense trepitjar, anomenada Font Freda, que davalla amb una pendent sostinguda fins a canalar-se a la part de baix.
Lo que es importante sobre la estación del Camoras también es que tenemos itinerarios para las raquetas y también el esquí de montaña. Son itinerarios que están trazados para uno, el principal, sobre las pistas de esquí, y es necesario respetar un poco la circulación de los esquiadores que bajan, dejar en el lado de la pista y también hacer atención con los perros. Ja per pistes blaves i posteriorment verdes, deixem el sector d'Eina per arribar a peu del telecadira de Sant Pere dels Forcats, on finalitzem aquest intent recorregut per l'estació de Cambra d'Asa, petita però amb diversitat de pistes i paisatges que us encantaran.